Muy bien, buenos días antes que nada. Y nosotros venimos desarrollando una actividad desde el 2001, que se formó la Asociación Domitila Hernández, se empezó a forjar y desde el 2003 empezamos a tener actividad en la asociación. Yo no formaba parte todavía de la entidad. Y cuando me incorporé, pues ya venía desarrollando acciones de formación, de atención a personas en colectivos vulnerables que necesitasen de recursos. La asociación nace en Tacoronte, pero desde el 2015 nos hemos cambiado a este centro, que es la sede de la Asociación Domitila Hernández ahora, ubicada en El Tablero, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Y aquí es donde desarrollamos la mayor parte de los proyectos. Domitila Hernández es una señora que vivía en el municipio de Tacoronte y que viajaba mucho a Cuba, haciendo labores un poco de acompañamiento a familias que pudientes, y en sus viajes pues traía mucho material de Cuba relacionados con lectura. Aprendió a leer, aprendió a escribir, y ella lo que quiso traer a su municipio, a las mujeres que tenía cercanas, era pues lo mismo, que tuviesen la posibilidad de poder aprender a leer y a escribir, y bueno, pues un poco de cultura, tener un poco de cultura, acceso a la cultura. Y eso, como estaba muy mal visto en esa época, pues decidieron tomar represalias contra ella. Sí, gracias a las instalaciones que tenemos en la sede, aquí en El Tablero, podemos permitirnos organizar acciones que favorezcan la conciliación familiar, porque uno de nuestros mayores fines son esos, el que las familias puedan conciliar, que puedan tener tiempo para sí mismas, para desarrollar su vida profesional con total libertad, ¿no? Y que no se vean atados por el dónde dejar, dónde tener, dónde los recursos para conciliar. Y aquí albergamos ahora mismo a un total de 130 niños y niñas que vienen desde las 9 de la mañana, en algunas ocasiones desde las 7 de la mañana con acogida temprana, hasta las 5 de la tarde. Ese es el campamento de verano que organizamos desde el último día de clase de los colegios, hasta septiembre. Todavía hay algo de tiempo para inscripción, pero hay que decir que estamos casi... Sí, es un recurso muy demandado y que enseguida se agota. Sí, ellos están en contacto con cada uno de los proyectos en los que estamos. La transversalidad nuestra es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las personas, la atención y respeto por ellos mismos, ellas mismas y por el entorno y el otro y la otra que les acompaña. Vale, los proyectos que tenemos con mayor continuidad son los de formación para el empleo. Más continuidad y más duración. Son proyectos que destinamos a la búsqueda de empleo, que favorezcan la inserción laboral de personas jóvenes que se formen, que se cualifiquen profesionalmente en una profesión y que puedan insertarse en el mundo laboral con esa profesión que les avala. Son personas que no han abandonado el sistema educativo por algún motivo y deciden volver a formarse, de tener otra oportunidad de formación y de inserción laboral. En este caso, con la formación para el empleo, nos la subvenciona el Servicio Canario de Empleo con la colaboración del Fondo Social Europeo, y son proyectos denominados PFAE, que son programas de formación en alternancia con el empleo. Vale, nosotros tenemos como fin la gestión medioambiental, es nuestro objetivo, y que sea una gestión medioambiental, bueno, pues con la mayor eficacia posible. Para ello tenemos a personas que están formadas para ello, una gestora ambiental, y que está diseñando, haciendo todo un diseño y planificación de itinerarios de sensibilización medioambiental, tanto a personas que menores, en este caso, como a personas adultas, que les puede capacitar para ser más, con más capacidad técnica. Sí, bueno, nosotros en ese aspecto es nuestro mayor principio, nuestro principio número uno, y por eso empezamos con programas de formación para el empleo, pues para fomentar el acceso a la formación a mujeres que están desempleadas y sobre todo mayores que están ya ubicadas en otro espacio de su vida, pues que tengan la posibilidad de formarse y acceder a un puesto de trabajo y no dedicarse solo al cuidado de la casa, su familia, etcétera, sino que tengan posibilidad de progresar.
poco a poco lo hemos seguido instaurando en jóvenes porque vemos la misma problemática y nuestro fin es que tengan el mismo acceso al mundo laboral con las mismas condiciones que los hombres. Eso por un lado, y luego que las políticas de igualdad que se fomentan desde las instituciones públicas, nosotros tratamos de llevarlas a cabo de manera práctica y efectiva. El campamento de verano es una de nuestras acciones principales que favorezcan la conciliación, así como los servicios de ludoteca continuados durante todo el año, aparte de los periodos de vacaciones. No. ¿Es gratis? Es gratis, es gratis. Las acciones de este año han sido gratuitas por la lucha nuestra de mantener un servicio continuado de conciliación y porque estamos empeñadas en que tiene que ser medidas reales y si las instituciones públicas no apoyan esto, es que no están viendo la brecha que existe entre tener unas condiciones laborales óptimas y combinarlo con tu vida profesional, o por lo menos que puedas aspirar a desarrollarte profesionalmente como quieres desarrollarte. Sí, no es que, claro, es que por ahí tienen que apostar las instituciones públicas, no simplemente dar lo que las necesidades básicas, cubrir las necesidades básicas, sino apostar y preocuparse porque también sigan un itinerario formativo y un itinerario de búsqueda activa de empleo. Sí, colaboramos con el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque estamos situados en el Ayuntamiento de Santa Cruz, sin descartar otros municipios cuando desarrollemos proyectos que abarquen otros municipios de la isla. El Puerto de la Cruz, Eicó, Tacoronte, Guismar, en este caso también hemos colaborado. En Adeje tenemos otro centro de trabajo también, La Matanza. Claro, bueno, como entidad del tercer sector que somos, pues desarrollamos todas esas acciones que se plasman en las políticas que ellos establecen desde las instituciones públicas y nosotros somos los que desarrollamos esas acciones. Vale, esto viene enmarcado dentro de los proyectos de empleo que tenemos, por ejemplo, los experimentales, que también son subvencionados por el Servicio Canario de Empleo. Son proyectos en los que combinamos el impartir formación acreditada o no acreditada, no tiene por qué serlo, sino formación profesionalizante, y hacemos un acompañamiento en la búsqueda activa de empleo. Este acompañamiento se trata de entrevistas personalizadas, elaborar un itinerario personalizado y captar o prospectar en las empresas donde mejor cuadra ese perfil de la persona. Sí, también respetando todas las unidades familiares, ¿no? Y la configuración de esa unidad familiar, sea la que sea, es familia. Y ya el que tengas una persona allegada a la que tú respetes, quieras, ames y te cuides, pues puede considerarse hasta familia. Sí, totalmente. Ya nosotros tenemos que abrirnos, adaptarnos, comprender, y todas las estructuras familiares las establezca quien las establezca y como las establezca, ¿no? Pues que sea válida, mientras haya respeto, amor y un apoyo y acompañamiento incondicional. Se puede considerar familia también. Sí, tenemos un proyecto muy bonito, Cuidémonos Dos, muy necesario, a través del cual formamos con pequeñas píldoras formativas a cuidadores de personas dependientes, pero que no son profesionales. Es decir, la ley de dependencia permite que como familia yo pueda atender, cuidar a mi padre, a mi madre, a mi persona dependiente que tengo en casa, pero esa persona no está cualificada profesionalmente para dar esos cuidados, ¿no? No es que no sepa ni no quiera, sino es que no se le ha formado para ello. Entonces nosotros tratamos de dar formación, píldoras, ya te digo, porque no es una formación súper completa, pero para que por lo menos la atención sea lo mejor posible y el resultado sea lo mejor posible, tanto para uno como para el que la recibe. Unas nociones básicas, sobre todo trabajamos mucho la parte emocional de la persona que cuida, porque la persona que cuida tiene una carga emocional muy brutal que tenemos que combatir o tratar de dar herramientas para fortalecerse y dedicarse un poquito de tiempo también a ella, porque es un trabajo duro. Una atención 24 horas muy dura.
No, la realidad es que no, y los porcentajes son, estamos a años luz de conseguir el objetivo, pero bueno, se están trabajando desde muchas áreas, de muchos aspectos, muchos municipios están entrando a trabajar y a poner más énfasis en este área, gracias a Dios, y nosotros estamos aportando un granito más, pero nos queda mucho camino por recorrer. Esperemos que nos entre esa chispa, así como vino la pandemia y todos cambiamos de mentalidad, flash. Pues esperemos que también nos venga esa chispa en breve para poder avanzar en este campo. Sí, yo agradezco enormemente al personal técnico de la propia Asociación Domitila, porque sin ellos y sin ellas no sería posible muchas de las labores que desarrollamos aquí. Hacemos un equipo bastante, somos un equipo bastante amplio y somos un equipo bastante concienciado y acorde con los principios de la Asociación Domitila. Agradecer enormemente y a todas las instituciones que colaboran con nosotros, a las que nos permiten desarrollar nuestros proyectos, quienes confían en nuestros resultados y apuestan por seguir dándonos proyectos.